Sean bienvenidos una vez más a un nuevo videazo. Hoy me van a acompañar en una pequeña aventura. Vamos a conocer más de estas aventuras en Galveston. El día de hoy es el ferry. Todo lo que tiene que usted saber para disfrutar del ferry. El día de hoy me acompaña Steve. Steve es otra persona que crea contenido. Es la persona que nos acompaña. Steve, I am introducing you to the video. Okay. Do you have something to say? We're heading out across the water. Acercándonos hacia el ferry, hay dos maneras de llegar muy fáciles: agarrar todo el railroad, que es por el downtown, por adentro, o agarrar por la Seawall. Si agarran por la Seawall, está toda la señalización, muy sencillo, uno llega casi hasta la calle séptima, agarra a la izquierda, pasa por el Whataburger de la séptima y va hacia la dirección del UTMB. Si agarra por el railroad, es lo mismo, agarra derecho casi hasta llegar a la séptima, voltea a la izquierda y se va hasta el UTMB. ¿Qué dirección, Steve? Como les dije, ya están todos los campos del UTMB, el centro de salud, y agarramos la Harborside, que va después de la Railroad. Ya llegamos a una zona donde el oficial nos dice en cuál de los carriles nos debemos hacer. De ahí esperamos un promedio de 15 minutos mientras se bajan los autos del otro lado y nos subimos al ferry. También hay una opción de subirse caminando. Pueden uno venir, agarrar aquí, entrar ahí a la fila y subirse. Agarramos un super momento porque vamos a ver el atardecer y resulta que aquí hay una zona que también se puede para pasajeros. Esta zona de pasajeros se caracteriza es porque uno puede mejorar la experiencia, uno agarra, viene y se sienta. Lo primero que vamos a encontrar son los baños. De ahí un largo pasillo y podemos salir a la zona de afuera para disfrutar más de la vista. Ya estando afuera, es genial este lugar. Se pueden ver delfines, se puede ver el atardecer. La idea de ahorita es grabar el atardecer, tener unas buenas tomas y disfrutar de un paseo gratuito en Galveston. Esto tiene una frecuencia más o menos de cada 30 minutos. Todos los ferries llegan desde la isla de la península de Bolívar hacia la parte de Galveston. Llegan un montón de carros, tú puedes venir en carro, en bici. Yo he hecho la experiencia en bicicleta, dejo la bici fuera, cruzo a pie. Resulta que estaba volando el dron y yo no sabía, no caí en cuenta de hacerlo temprano, que estaba pasando aguas internacionales y resulta que me bloquearon el dron justo en el aire. Estando sobre el agua, estando así, no hay ninguna manera de hacer nada. En este momento mi dron aterrizó, quién sabe dónde, espero no en el agua, quién sabe cómo, pero lo único que me queda es esperar a ir al otro lado del mar. Detener en el ferry y tener esperanza de que lo voy a encontrar allá.
De resto, sigamos nosotros con el video. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en otra aventura más en Galveston. Algo gratis, algo que pueden llegar a conocer. Ferry de Galveston, y nos pillamos mañana en una próxima aventura. Cabe resaltar que si ustedes acaban de ver las tomas de drones, porque el drone apareció. Ok, debo tener algo que realmente... Miren dónde parqueó el berraco drone. O sea, está esta construcción, está el ferry allá, allá está la torre de control, pudo haberse estrellado en los cables. Y es increíble que se haya parqueado en un Toyota Corolla del año. No, no hay forma. No, no, no hay una explicación.